Que le hayan dado a Adolfo Pérez Esquivel el premio Nobel fue bueno para todos, como ustedes imaginan y dicen, porque tuvo que aparecer en la prensa, porque no le quedó otro, porque se vino una avalancha de gente de todos lados. Hubo que ayudarlo a Adolfo a sostener una organización que era muy humilde, muy muy humilde, él en lo personal y también su organización, sin recursos, él había estado preso, la familia golpeada. Hubo que darle sostén para que pudieran realizarse entrevistas como la gente, porque lo requería el momento y demás. A mi criterio, lo que faltó, por lo que fuera, porque no se pudo, no se supo, no se quiso, como dijo alguna vez Alfonsín, se perdió la oportunidad de haber fortalecido con un liderazgo más enérgico y mucho más visible a lo que era la comunidad de los organismos de derechos humanos y haber ayudado a que muchos roces que había y discusiones entre esos organismos, que a veces dificultaban mucho la organización de actos en común, se limaran esos roces. ¿En qué consisten estos roces? En general, primero había organismos que estaban conformados con personas, como decíamos nosotros, directamente afectados. Esos eran madres, familiares y después, cuando se separó de madres, abuelas. El resto tenía gente como la asamblea, donde muchos no tenían nadie desaparecido y algunos sí. La Liga no tenía. El CELS estaba conformado básicamente por Augusto Conte Miñone y Noemí Labrune. Noemí no tenía familia desaparecida, los otros dos sí, Claudia Lapaco sí, pero estaban Marcelo Parril y Luisito Zamora, que no. Y fue posterior el CELS a la llegada de la OEA. El CELS se formó en el 80, o después de la OEA, Después durante el 80. Entonces, muchas veces había visiones diferentes de cómo había que encarar las demandas. Madres en general sostenía que solo había que pedir por los desaparecidos y nada más. Y la conducción de EVE, que fue muy autoritaria, muy muy autoritaria, y que yo diría que era casi lógico que así lo fuera, porque enfrentados directamente, lo que expresaba más duramente, sin matices, al representante del desaparecido con el desaparecedor, tenía que ser tan autoritario como el desaparecedor. Esto era... No es que uno lo diseñe así, sino que en general ocurre así. Y de hecho, aún sin quererlo, era el organismo más exclusivista, porque solamente se podía ser madre y de desaparecido, no de preso político, no hermana, no tía, nada, solo madre. Eso achicaba, ¿no es cierto?, las posiciones. Cualquier grupo que es más chico es más radical, generalmente. Y entonces, combinar el discurso que siempre iba a ser más radicalizado de las madres con los opuestos que podría ser la Liga, que iba a ser siempre más contemplativo, era todo un trabajo. Y era un trabajo que había que hacerlo y durante muchas veces mediaba la asamblea y yo personalmente, que nunca quise que se separara a nadie, siempre articulaba o trataba de articular. Ese trabajo hubiera sido, para eso hubiera venido muy bien un Pérez Esquivel a la cabeza de, ¿no? Pero tomando posición de, y yo creo que, a lo mejor con excepciones, pero le hubiera venido bien a todos. No pasó eso,
creo que por razones diversas, me parece que también porque apareció por primera vez y a partir de que eso fue una apertura, un grupo de jóvenes de muy buena voluntad, sociólogos, politólogos, que estaban como ocultos, que tuvieron un lugar ahí y pudieron expresarse y con muy poca experiencia política. Mucha inteligencia, mucha capacidad de expresión, pero poca experiencia política. ¿Puedes cortar? Paralelamente al momento que estamos hablando, es más o menos el momento en donde se conforma la multipartidaria. ¿La multipartidaria es receptiva hacia ustedes? No, la multipartidaria es mucho después. 81. No, la multipartidaria... Sí, es anterior a la guerra. Pero muy tibia. No, pero las primeras conversaciones... Las primeras conversaciones, incluso muchas de ellas, las primeras estuvieron en la asamblea. Pero... era más, creo yo, lo que muchos de ellos hablaban con cada militar, con cada coronel amigo, para ver cómo había, hasta se habló del gobierno cívico-militar. Era mucho, nadie imaginaba una salida con los militares fuera. Todos pensaban que algún tipo de arreglo iba a ser. Esto no era poca cosa para los organismos de derechos humanos. ¿Cómo veían ustedes una eventual salida? Porque de ese tipo? Había también dos tensiones en los organismos de derechos humanos y por distintos motivos. Unos, que eran CELS y una parte de nosotros de la Asamblea, que sosteníamos que había que juntar todo el material posible y trabajarlo para si en algún momento se podía ir a la justicia. ¿Cómo se imaginaba en ese momento en donde se podía ir a la justicia? ¿Tenían una idea de...? De hecho, el CELS empezó haciendo presentaciones por las suyas, por la ESMA, con toda la publicidad que podía hacer y demás. No iba mucho más lejos, porque bueno, las circunstancias no estaban dadas, pero había intencionalidades de trabajar con la justicia. Madres, que decía, a la justicia nada, porque la justicia no existe. No, sobre todo la línea EVE, ¿no? Fuertemente. Abuelas estaba dispuesta siempre a presentar, porque Abuelas siempre tuvo algo que salvar. O por lo menos suponía que podía. Y el resto dependía. Entonces, según que estuvieran más duros o menos duras las conversaciones con los militares, por lo que uno podía intuir, estaban más dispuestos a avanzar o no avanzar los que eran más políticos. Cuando empieza a armarse la multipartidaria, en realidad era para presionar para que terminara habiendo una salida. Más o menos concesiva. Pero nadie imaginaba que los militares se iban a retirar definitivamente. Nadie. ¿Querés esperar que se cierre? No. Así llegamos a la manifestación que llama Ubaldini. Oh, sorpresa. En marzo del 82. Antes que eso, desde los organismos de derechos humanos, nosotros habíamos logrado, merced a los testimonios que habían venido dados ante la Asamblea de Francia y demás, una base de datos, y además porque habíamos sacado por los diarios lo que era la conducción de superficie de cada uno de los cuerpos de ejército y todas las categorías inferiores, un esquema de quiénes habían sido los represores, de cómo estaba organizado los 6 cuerpos de ejército, etcétera, etcétera, y habíamos ido encajando más o menos los grupos de desaparecidos, ¿no? Y teníamos una carpeta con centros clandestinos más o menos seguros y otros no tanto. Esto en el año fines del 81 estaríamos situados más o menos.
sea, ustedes para fines del 81 ya tenían un mapa bastante acabado de... No, muy acabado no, pero sí conocíamos ya los métodos de la represión, ya podíamos ubicar lugares. ¿Tenían una cifra, una idea de lo que era...? Pero nosotros teníamos 5.000 desaparecidos. No, 4.000 y pico, 5.000. Cuando llegamos, cuando se armó la CONADEP, nosotros llevamos 5.000 testimonios. 5.000, qué sé yo, no me acuerdo ahora la cifra exacta. ¿Qué es eso? Se doblaron en la CONADEP. Antes de esto había ocurrido el allanamiento. En el año. A fines del 80 nosotros fuimos a Washington para escuchar el informe, en septiembre del 80, en septiembre fue del 80 que fuimos a escuchar el informe de Farrer. Y en febrero del 81 fuimos a las Naciones Unidas, un grupo de nosotros, previo paso por París, donde algunos exiliados argentinos habían organizado el primer coloquio sobre desaparición forzada de personas. Ahí estaban Raúl Aragón, Chichenaita, Solar Irigoyen, Timerman, Eduardo Luis de Ovalde, Matarolo, bueno, y otros más que ahora no me acuerdo. Y nosotros fuimos e invitamos a ir con nosotros a políticos argentinos. Y fueron Ilia, Caeiro, Luis Caeiro, que era un dirigente radical, y fue Vicente Leónidas Sáenz. Fue curioso, ¿no?, que fue, pero bueno, ahí está. En realidad, los invitaron a ir a esta conferencia. Claro, en realidad yo creo que a Vicente Leónidas Sáenz lo invitaron montoneros, concretamente. Y recuerdo que cuando nos íbamos los otros días, lo recordaba con mis hijos, tres de nosotros recibimos una nota diciendo que cuando volviéramos nos iban a matar. Augusto Conte, Alberto Pedroncini y yo. Que no nos mataron. Pero cuando volvimos, allanaron el CELS y lo metieron a todos presos. Eso sí lo hicieron. Que fue también a las organizaciones de la presentación de un habeas corpus colectivo, ¿no? Ya no me acuerdo de eso, pero lo que sí me acuerdo, que estábamos trabajando en organizar alguna cosa, porque estaban gente de la asamblea y gente, yo estaba en la asamblea cuando me avisaron, pero me llamaron del SERPAG y estaba Nilda Garré con nosotros, había un grupito de gente y no lo habían detenido a Augusto, salimos a avisarle a Augusto, que lo detuvieron al día siguiente, y bueno, nos metieron a todos presos. Ahora, la diferencia de ambiente y de clima, para que darte una idea, esto lo voy a usar como ejemplo, es que en menos de 2 minutos teníamos 26 abogados para defender a 8 tipos. Te quería preguntar algo de antes que se me había pasado, y era también el impacto del caso Timerman en el movimiento de derechos humanos y en la posibilidad de, digamos, la expectativa de ubicar a los desaparecidos y de entender lo que estaba pasando. Lo que pasa es que, no, el caso Timerman, como todos los casos, lo que pasa fue más conmocionante el caso Timerman, ¿no? Pero después Timerman salió sin poder dar testimonio de que él hubiera visto a alguien más ni nada, y bueno, escribió su libro. Claro. Yo creo que eso también ayudó a tomar una cierta conciencia en los niveles políticos de Estados Unidos, ¿no? Una cosa que nos decía Pérez Esquivel era que él había estado detenido en la superintendencia de la Policía Federal, y que él ahí, y esto estamos hablando 77, 78, y que de ahí había escuchado tortura ya, digamos, prolongadas y algo de esto. Y es posible. Porque él la detuvieron yendo a buscar el pasaporte. Uh-huh. En el Departamento Central Colectivo. Claro. Pero,
seguimos, estábamos en el 81, vos estabas hablando de cierto nivel de conocimiento que ustedes ya habían logrado articular para esa época. Claro, estábamos y que ya... en la previa de las movilizaciones ya de la CGT. Claro, y hay una primera movilización de la multipartidaria, me acuerdo, que se llena la plaza. Que fuimos primero los organismos de derechos humanos y después entraron los de la multipartidaria. Nosotros sabíamos que mataron a un hombre, Flores. Pero eso es después de la guerra. Ah, eso fue después. Eso es después de la guerra. Eso fue después. Ahora, ya se me está haciendo. ¿Viste que el Alzheimer viene? Pero bueno, no, vos traías, digamos, como un ejemplo de este aflojamiento y esta digamos, mayor proliferación de manifestaciones políticas. Estabas encaminando hacia el tema de las manifestaciones de la CGT, ¿no? Bueno, había habido de los organismos una foto famosa de una madre. La de las pancartas fue en contra de la amnistía. Ah, eso es en el 83. Claro. Una que íbamos con la virgencita, que alguien iba con una virgencita de Luján, qué sé yo qué, y vinieron con los caballos y nos empujaron. Bueno, que había una imagen ahí y de una madre que era Nora abrazada a un policía. Bueno. Pero empezábamos a tener más prensa, vamos, y la gente a perder el miedo y a concurrir. ¿Y a concurrir? ¿Los sindicatos se habían vuelto más receptivos hacia ustedes? Sí. ¿Ustedes tenían más diálogo con el sindicalismo en ese momento? Porque era el otro actor. Yo hablaba con los tres gallegos. ¿Quiénes eran los tres gallegos? Los tres gallegos eran García, Pérez y Rodríguez, ¿no? Y bueno, sí, eran un poco más receptivos, si querés, ayudaban, pero no demasiado. Nunca se comprometieron demasiado. Se comprometieron y vino Baldini cuando ya estaba todo cocinado y cuando se veía cómo venía la mano. Pero digamos, en ese momento, 81 hacia el 82, el y lo que es peor, perdón, lo que es peor. Baldassini, Piaca y todo eso, no se acordaban de nada, no había ningún desaparecido en el juicio, las declaraciones de ellos fueron de terror. ¿Y ustedes en algún momento buscaron, digo antes, ¿no? Durante la dictadura, el contacto o el apoyo de ellos? Y... Todo el tiempo. Es más, Digón formaba parte de la asamblea, pero se retiró cuando venía la mano. Pero sí, todo el tiempo. Acaba con todos, con los políticos, con los sindicatos, con todo. Yo conocía a todos los sindicalistas y a todos los políticos del país de armar después las delegaciones de la asamblea. Yo llegué a la política partidaria, ya los conocía todos, pero por otra historia. Nos decías, Graciela, cuando hablábamos de las cifras de las denuncias de desapariciones, que entre las cifras que manejaba la PDH con anterioridad a la visita de la comisión y las denuncias que recibió la comisión, que fueron principalmente la fuente fue la PDH, rondaban poco más de 5.000 denuncias. Alrededor de 5.000. Pero más o menos por esa época aparece la cifra de los 30.000 desaparecidos. Digamos, se empieza a instalar la idea de que son 30.000. ¿Cómo es este proceso? En realidad la idea de los 30.000 desaparecidos apareció en el año 77, cuando nosotros teníamos muchísimas menos denuncias, pero bueno, era lógico porque había miedo, porque había desconocimiento, porque eso solo se hacía en Buenos Aires, porque no mucha gente conocía que existían los organismos de derechos humanos y hasta quienes tenían desconfianza de acercarse a ellos. De cualquier manera, por el sistema que tuvimos nosotros, no solo en los organismos, sino después sistemáticamente en la CONADEP, mucho después, es muy difícil que se nos escapara un número muy grande de control. Sobre todo después, ya en la CONADEP, en el 83, al principio, fines del 83 y todo el 84. ¿Por qué? Porque se hizo evidente que era con apoyo nacional, se hizo mucha propaganda,
Se recorrieron países donde había exiliados y se tomó testimonios, pero antes, además, porque quien venía a dar testimonio, familiares, por ejemplo, de las víctimas, a veces amigos, más bien familiares, no solo contaban el secuestro de su hijo o hija, o esposo, o quien fuera, sino que además decían, esa misma noche secuestraron a fulano, mengano, sultano. Y no necesariamente a veces aparecían los familiares de ese fulano, mengano, sultano, pero nosotros lo poníamos en la lista. Lo tomábamos como una denuncia e indagábamos lo que podíamos a través de eso. Fue así que, por ejemplo, familiares que recién se presentaron en la CONADEP, después ya del advenimiento de la democracia, porque tuvieron más confianza, porque perdieron el miedo, por lo que fuese, se encontraban con que sus familiares estaban denunciados. Y ampliaban en todo caso la denuncia, ¿no? Pero porque alguien del mismo grupo, de la amistad, que tenía militancia en común, había hecho la denuncia. La idea de la cifra 30.000, vos decías, se instala en 1977. Sí, que es cuando... ¿Por qué lo fechas ahí? ¿Perdón? ¿Por qué lo fechas ahí? Porque fue a la venida o a la llegada, vuelta de una visita a Europa, cuando aparece esa cifra, que fue tirada desde Europa en realidad, no desde la Argentina, porque en Argentina no había nada que nos pudiera de ese número. No porque uno estuviera de acuerdo o en desacuerdo, sino porque no teníamos ninguna certidumbre, siquiera de que en un primer momento hubiera más de 400, después más de 2.500, después más de 5.000. Para nosotros todas esas cifras... eran cifras que nosotros teníamos por testimonios directos. Por supuesto que quienes sí saben cuántos fueron los desaparecidos son los militares, pero nunca dieron cifras. Más allá de que sí discutieron, y ya no hace poco todavía, en 2005, apareció una carta de un militar discutiendo la cifra. Quiere decir que la tienen. Y habría que llamarlo y preguntarle a él por qué dice. Es decir, yo digo, no 30, porque a nosotros no nos llegaban esas denuncias y en cambio sí se duplicaron cuando llegó la CONADEP. Él dice, no 30, pero seguramente porque sabe la cifra exacta. Ahora, cuando vos decís en el 77 se instala la idea de los 30.000, ¿vos te acordás un acto en particular? No. Sé que se empezó a manejar. Nosotros nunca en la asamblea quisimos tomarlo como tal porque hasta políticamente no era conveniente, ya que en ese momento, a nuestro criterio, claro, los militares decían que los desaparecidos estaban en otros países. Y bueno, podrían decir, si eran 30.000, están en otros países, ya que en los organismos de derechos humanos solo se puede certificar que hay tantas denuncias, y es verdad, nosotros solo podíamos certificar eso. ¿Quiénes sí sostenían que dentro de los organismos o del movimiento de derechos humanos la cifra como... Bueno, después poco a poco lo fueron tomando todos, madres, etcétera, fueron tomando distintos organismos. Ahora, en realidad, ni hoy siquiera en lo que pervivió de lo que fue primero la CONADEP, la subsecretaría, lo que sería la subsecretaría de derechos humanos, creo que hayan podido llevar, que hayan tenido la cifra de denuncias que llegue a 30.000. Creo. Vos marcabas recién que entre la cifra, digamos, real, constatable por las denuncias que ustedes tenían y la supuesta cifra de 30.000, incluso eso tenía consecuencias políticas, esto que nos decías. Podía tener, desde luego. Supuesto exilio de los desaparecidos, claro. Y todo lo demás. Esto o reflejaba si en Angola o estaban en Cuba, eso es lo que claro. Decían los militares. Esto reflejaba en alguna medida también diferencias, por ejemplo, entre lo que podía ser los organismos de derechos humanos o los organismos de familiares de desaparecidos y las organizaciones más ligadas a las organizaciones armadas en el exilio, en la solidaridad internacional. Yo nunca tuve una fehaciente respuesta a eso. Sí, yo diría, en todo caso, a una posición que tenía la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, tal vez el CELS también,
aunque a veces Emilia Miñone hablaba de los 30.000 desaparecidos, ¿no es cierto? A mí personalmente siempre me pareció no aconsejable políticamente, más allá de que uno nunca debe regalar una víctima, pero porque en épocas de dictadura no había respuesta desde ese lugar, a una respuesta con nombres y apellidos a la pregunta, a la aseveración, bueno, están fuera del país. Sí, en cambio, teníamos respuesta. Yo recuerdo yo un cruce muy duro con un dirigente de la Democracia Cristiana en la asamblea, cuando dijo en un consejo de presidencia donde estaba invitado, bueno, los desaparecidos, muchos desaparecidos están fuera del país. Yo me levanté, tomé el libro que nosotros imprimíamos en nuestra propia oficina de taller de prensa, porque en otro lado no nos lo hacían, y le dije, bueno, señor, por favor, póngale un tilde a todos los que usted sepa de esta lista que están fuera del país. Bueno, fue una situación dura, muy dura. Y yo le agregué, para no aflojarla, porque yo quería que fuera dura, me encantaría que usted me dijera que mi hijo está fuera del país. Que me dijera dónde, claro. Está en esa lista. ¿Esta idea estaba muy difundida entre los políticos, digo, con los que vos tratabas en aquella época? ¿Cuál? La idea de que los desaparecidos estaban fuera del país, y, digamos... Con los aceptación políticos que aceptaban militar. El discurso de la dictadura, ¿no? Estaba mayormente aceptado. Y sobre todo con los políticos que habían estado en contra de la lucha armada y que hacían responsable a la lucha armada, al haber ingresado a las organizaciones a la lucha armada, así en parte responsable de que hubiera habido una dictadura. ¿Vos dirías que al año 81-82 en la dirigencia de los partidos tradicionales había un consenso que más o menos aceptaba el argumento de los militares respecto a la inexistencia de los desaparecidos? En el 82 no. Al 81. Yo creo que en el 82 quedaban pocos que pudieran aceptar esa argumentación. Pero con anterioridad sí era... Bueno, la dictadura no perduró por casualidad. Yo creo que una sociedad, y los políticos forman parte de la sociedad y forman opinión en la sociedad, se creía que podía ser así. Otro tema sobre el que quería volver era del momento del premio Nobel de Pérez Esquivel. Estaba seguro que me iba a preguntar. Eran dos preguntas, básicamente. Una era, como si vos recordás que haya existido en la repercusión pública o en los medios de comunicación algún efecto de legitimación del tema de derechos humanos, de que aparecieran cosas que antes no aparecían, digamos. ¿Cómo, si vos recordás que la repercusión del tema Pérez Esquivel haya tenido un efecto? Tuvo un efecto bueno en cierta medida, porque, bueno, empezó a circular, no hubo manera de... nadie pudo evitar que circulara esa idea. Es más, creo, y lo repito, que no hubo la inteligencia suficiente de parte de nosotros, seguramente, todos, como para aprovechar mejor, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Eso que era bueno. Bueno, a eso iba mi otra pregunta, que era... ¿Qué te imaginas vos que se podría haber logrado en aquel momento si se hubiera Se podía haber intentado, que se hubiera logrado, no, bueno, no se sabe, siempre ex post facto uno arregla bien la historia. ¿Pero qué es lo que crees que se podría haber intentado? Creo que se hubiera podido, si él hubiera podido unificar mucho, podía haber intentado unificar muchos criterios que por ahí aparecían dispersos, haber liderado mejor ese conjunto de organismos que a veces actuaban separadamente. Haber hecho más eficaz el esfuerzo de todos esos organismos, que eran varios, no era tanta gente, desgraciadamente, y a veces se dispersaba el esfuerzo. Por ejemplo, ¿qué los esfuerzos con las organizaciones de las protestas? Había diferencias, lo que había que tratar, y por lo menos yo me propuse siempre, es que esas diferencias se achicaran, o por lo menos se armonizaran, aun cuando existían.
Y bueno, me parece que la obtención del premio Nobel, si hubiera sido mejor explotada, habría ayudado. Digamos, si tuvieras que sintetizarnos en dos o tres aspectos. Sí. Había los problemas de coordinación que tenían que ver hasta con los orígenes políticos de quienes lideraban esos organismos. Políticos y a veces no políticos, que también es político. ¿Cómo influían los organismos? ¿Cómo influían? Estaba desde los organismos como la línea madre más dura, que era la de Eve, que pretendía que lo único que existía eran ellas, al punto de que Abuela se segregó de esa formación, y después línea fundadora, que también se segregó, que se llamó línea fundadora por llamarse de alguna manera. Pero ¿por qué? Y porque llegaba un punto en que era muy difícil ir incorporando temas que no fueran exclusivamente los desaparecidos, y en una demanda muy frontal, los desaparecidos con vida, ¿no es cierto? Estaban organismos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, donde había gente que no estaba directamente afectada, que provenía de partidos políticos, de iglesias, etcétera. Siempre, obviamente, la gente más dispuesta a tomar algún riesgo, porque los otros ni aparecían. Y esos cuidaban la forma de decir para no ponerse brutalmente, en parte por pertenencias a partidos como podía ser el Partido Comunista, que tenía una contradicción muy fuerte, siempre estaba esperando un general democrático. En realidad lo que pasaba que la Argentina le vendía granos a la Unión Soviética, y no quería, dependiendo estrictamente como dependía del Partido Comunista Soviético, no quería entrar en colisión. Entonces podían pensar una cosa, a lo mejor individualmente, pero políticamente expresarlo con dureza les resultaba muy difícil. Abuelas necesitaba conseguir con vida lo que podía conseguir con vida. El organismo de familiares detenidos y desaparecidos también tenía gente del PC, e incluso algunos con hijos desaparecidos, y tenía su influencia, ni hablemos de la Liga, ¿no es cierto? Todos eran válidos para trabajar, eran herramientas, instrumentos, y como dije antes, ni eran tantos ni éramos tantos. En la medida en que avanzaba la protesta y se creaba algún tipo de conciencia, y en alguna medida la dictadura tenía problemas de sus propias diferencias, Viola contra Videla, después Galtieri contra Viola, etcétera, que eso permitía avanzar. Lo sensato que era, lo sensato era decir, esto es un todo con matices, pero organicémonos de tal manera que esos matices no nos impidan trabajar mejor. Pero no era fácil. Ya habíamos estado hablando, digamos, de los momentos previos a la guerra de Malvinas. Yo ahora te quería preguntar concretamente cómo impacta en el movimiento de derechos humanos la guerra de Malvinas, digamos, la situación de movilización popular y de... De diferente manera. Hay quienes realmente compran la idea de la legitimidad de la guerra, y desde la izquierda se sostiene, junto con un discurso que aparece en Nicaragua, en Cuba, que acá empieza la lucha antiimperialista. Otros sosteníamos, pues, otra masacre más. Personalmente, un momento en que yo no fui más a la asamblea por más de 2 semanas. No me bancaba oír que había gente que sostenía que esta guerra se iba a ganar.
Incluso tuve un problema de hombro congelado y qué sé yo qué, por la tensión nerviosa. Yo cuando veía las imágenes de los soldados yendo, lo único que me aparecía en la cabeza era otra vez, y otra vez era otra vez desaparecidos. Por supuesto no eran desaparecidos, iban a ser muertos, pero me angustiaba mucho y discutí muy fuerte con muy buenos amigos míos de la asamblea, que sostenían que esto iba a ocurrir. El diario del Partido Comunista publicaba cartas, supuestamente, de jóvenes que estaban en las Malvinas, que decían lo bien que estaban, que escribían cartas alentadoras, que por supuesto le escribiría Patricio Echegaray o vaya a saber quién, que en todo caso no estaba en Malvinas. Bueno, no sé, yo estoy diciendo nombres, tal vez no debería serlo, pero que eran obviamente alentando eso como una gesta antiimperialista. Incluso, por lo menos un sector de los organismos en ese momento, según una consigna, que las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también, Sí, puede ser, pero ya a esa altura estaba demasiado molesta. En todo caso, no fue una consigna aceptada por la Asamblea, ¿no? Pero por ahí... ¿Cómo ven después de la guerra, digamos, el proceso de aceleración de la caída del régimen, ¿no? Porque, digamos, en la segunda mitad del 82 se empiezan a acelerar una serie de procesos que son muy relevantes para los organismos. Después ya fue una catarata de pasos en falso del gobierno militar. Pero primero, yo no me acuerdo si lo dije, en todo caso dice menos lo que yo considero de por qué las Malvinas, las militares. Ahí había dos situaciones, pero una principalmente. En el año 82 se acabó la tolerancia de los organismos financieros internacionales en el no cobro de los intereses que había que pagar por la deuda. Una deuda que había crecido brutalmente y que la dictadura argentina, a diferencia de otras dictaduras, por ejemplo la de Brasil, se la había evaporado. La de Brasil industrializó San Pablo con la deuda, sin dejar de ser una dictadura, ¿no? Criticable y todo lo demás, pero con una visión industrializadora. En el caso de la Argentina no fue así. Y estuvimos a punto primero de entrar en guerra con Chile y después hicimos una guerra, nada más y nada menos que a la OTAN, porque no era Inglaterra, ¿no? Era a la OTAN. Y es decir, que el problema de Galtieri y de quienes lo acompañaban no era solamente nuclear detrás suyo a la sociedad, cohesionarla con un tema que era caro a la sociedad. Era también ver cómo se salía. Eso era necesario porque íbamos a tener un problema económico, cosa que tuvimos. Y que la Argentina repite en sus crisis, ¿no? De pronto los organismos internacionales le vuelven a hacer las mismas jugadas. En el 99 se lo hicieron de nuevo, dijeron basta de deuda. Si es una repetición nuestra que tal vez valdría la pena separarlo del tema estrictamente de la violación de derechos humanos, que tampoco fue un capricho, fue una cuestión política, y pensarlo como una cuestión política, ¿no? Como crisis políticas con crisis económicas, y o viceversa, la crisis económica que produce una crisis política, porque en realidad los militares se prometieron a sí mismos que seguían, y había un proyecto. De hecho, hubo un acto político ya saliendo la democracia en el Luna Park. Nosotros íbamos a todos los actos, en el Luna Park, donde pervivió, no se sabe muy bien cómo, la consigna
el gobierno cívico militar. ¿En acto de Luna Park? Del PC. Ah, en el acto del PC, sí. Silbó toda la gente, de los propios, ¿no? Pues vos decías antes, esto es algo que me he quedado de antes, digamos, que una cuestión importante dentro de la estrategia de los organismos de derechos humanos, esto ya con anterioridad a la guerra de Malvinas, era poder identificar las distintas líneas o las distintas internas dentro del gobierno militar para aprovechar, digamos, lo que pudiera haber dentro sí, de eso. No fue una estrategia de astucia de los organismos. Si alguien me atuvo, no se fue efectivizado. Debió haber sido aprovechar cada vez que se podía avanzar. De hecho, de alguna manera se hizo cuando se hizo venir a la OEA. Fue una decisión decididamente de Estados Unidos, desde luego, presionar para que la OEA viniera. Y los organismos apostar a eso. Eso fue meter una cuña en una grieta. Desde ya, sin la voluntad de Estados Unidos, no hubiera venido. Está claro. ¿Eh? Volviendo a la y el que dio el informe no era casual, era Tom Farrer, un norteamericano. Claro. El que leyó el informe. Volviendo al año 82 y momento del comienzo de la composición del régimen militar, en ese momento, digamos, cuando se empiezan a empezar a jugar las internas partidarias para definir posibles candidatos y se empiezan a pensar en la transición, ¿qué expectativa había en la APDH y en el movimiento de derechos humanos en general de qué iba a pasar después, digamos? Digamos, ¿qué se demandaba y qué se imaginaban que era posible? Bueno, ahí hubo una fuerte presión y exitosa de quienes creíamos que había posibilidades de llegar a la justicia para que los organismos en conjunto tuvieran alguna estrategia de unificación de todos los datos que tenían. Y de hecho eso se logró. Entre todos los organismos se armó una especie de comisión, se trabajaba en la asamblea permanente por una cuestión geográfica, yo diría, y de estructura, porque era el organismo que tenía más espacio físico, más comodidades y la posibilidad de tener computadoras, impresoras, etc. Se hizo una inversión entre todos los organismos para que se volcara en un padrón, digámoslo así, común, todos los datos que se tenían de desaparecidos y de presos políticos. Y presos políticos que aún pervivían. Además, se presionó cada vez más fuertemente para obtener la libertad de los presos. Y de hecho, fines del 82 hubo una liberación grande de presos políticos. Iban quedando cada vez menos, ¿no es cierto? Además, con algunos de esos presos políticos, y esto me parece que ya lo mencioné, empezamos a trabajar. que se acercaron a ofrecerse para trabajar en trabajar en los diarios, en las hemerotecas. No teníamos el acceso a internet que hay hoy, que hubiera mejorado mucho la situación, hubiera aliviado la tarea de ir a buscar, ya preparándonos para los grandes peleas judiciales, quienes habían sido los responsables de todos los cuerpos de ejército, marina y aeronáutica, cómo habían sido los ascensos, es decir, quienes aparecían como responsables en superficie, en los ascensos que se publicaban todos los años, para poder poner en la cabeza de cada centro clandestino que nosotros tuviéramos ya trabajado, a los responsables de superficie y a los responsables clandestinos. Así que ahí sí que se empezó a trabajar, digamos que prevaleció ya la idea de que sí podía. Y bueno, y repito, prevaleció la idea de que existía la posibilidad de llevar a la justicia a los casos que teníamos.
Y ahí empezó a gestarse la tensión que culminó en las elecciones, donde, a mi criterio, Alfonsín no solo gana por la consigna, por leer el garantizado, lo institucional y todo, sino la consigna somos la vida, pero que se complementaba con que dijo va a haber juicio, aún con los tres niveles de responsabilidad, mientras que Luder, que sentía que había un sector del peronismo que tenía más compromisos, dijo la autoamnistía no puede ser eliminada. Ahora, en el momento, digamos, del comienzo de la transición y de la composición del régimen militar, no era muy clara cuál iba a ser el comportamiento de los partidos políticos en relación al tema de derechos humanos. Pero la multipartidaria no levanta el tema de derechos humanos desde un principio. No. Y más, hemos tenido discusiones de novela ahí. Pero lo que sí aparece es quiénes habían ido a las Malvinas y quiénes no. ¿Cómo es eso? Claro, cuando las Malvinas, hay políticos que van y hasta se van al sur a apoyar. Cuando la gente pasa de Vivar a Galtieri por las Malvinas, la misma gente a decirle Galtieri compadre, la concha de tu madre, quedan marcados muchos que se fueron de Boca, porque la derrota siempre toca y mancha a quienes se pegaron al que fue derrotado. Ahí, por ejemplo, a mi criterio, Alfonsín estuvo muy, se dio cuenta y no fue. Ahora, en esta tensión, ¿no?, entre los partidos políticos y el movimiento de derechos humanos, estamos hablando sobre todo de la segunda mitad del 82, quizás el principio del 83, por ejemplo, la marcha de diciembre del 82. Eso. La de las pancartas. Claro. Y bueno, esa fue contra la amnistía. Claro, bien. Ahora. Ahí hubo contradicciones grandes, ¿no? Yo me acuerdo que usamos como palco el monumento a los dos congresos. Nosotros, como organismo de derechos humanos, lo que podríamos llamar seguridad nuestra era un flan. No teníamos, éramos los muchachos del PI. Hacían seguridad, volaban por el aire, apenas venía cualquier patoteada. Y de hecho se subió mucha gente que no tenía que estar ahí arriba, por poco nos caíamos nosotros, y subió una cuña fuerte, al estilo duro, sindicalista pesado, con Ubaldini. Ubaldini, cuyo líder decía que la autoamnistía había que respetarla. Yo le digo, las contradicciones corrían por todos lados. ¿Y había, digamos, instancias de negociación o de intento de acuerdo entre el movimiento de derechos humanos y la multipartidaria para introducir? Sí, hubo. Y teníamos en Trilla al general con gorra, como le llamaban los propios radicales, que era bastante reacio. ¿A quién? Trilla. Ajá. No me acuerdo el nombre de Trilla. Que era un dirigente Trilla. Radical, Juan. Era un dirigente radical que estaba ahí, duro, digamos. En cambio, estaba Bitter, que era uno de los que había firmado una de las mejores declaraciones que se hizo ante la OEA, que seguramente se había redactado César Mayoral, Chacho, que eran sus asesores. Y Bitter, en cambio, tenía mejor diálogo con nosotros, curiosamente. Digamos que la derecha radical, para decirlo de alguna manera, no iba a ser tan fácil con ellos, de no haberse muerto Balbín, manejar el tema de los juicios. Vos decías que la seguridad en las marchas de los movimientos de derechos humanos eran los muchachos del PI. Digo, ¿había ciertos partidos con los que había más afinidad? Sí, en general, humanos? También teníamos con los radicales de la coordinadora,
Jesús, Federico Estorani, con todos los que estaban alrededor de ellos. Y con muchos peronistas, la gente de Dante Gullo, la gente toda, incluso más adelante, después. Bueno, no, Chacho no figuró para nada en toda esa época. No. Pero a los peronistas les era más difícil. Era más difícil porque, bueno, muchos todavía estaban presos, algunos estaban fuera del país y había mucha mayor confusión, y eran los grandes derrotados de la izquierda peronista. ¿Cuál era, digamos, vos decías, bueno, los organismos de derechos humanos vieron la posibilidad que la transición a la democracia trajera la posibilidad de presentar juicios por temas de derechos humanos? ¿Cuál era el programa del movimiento de derechos humanos, digamos? ¿Hubo algo así como un programa o algo que les llevaran a los candidatos? Es decir, bueno, esto es lo que se podría hacer con el tema. No había un programa armado, no. Lo más que pudimos hacer fue la elaboración de ese gran padrón, que es cuando ya llegados a la democracia se les entregaron en nombre de todos los organismos a todas las bancadas, los jefes de cada bancada. Y no es que teníamos en carpeta juicios y demás. La verdad que lo que nos salvó fue la CONADEP, esta es la verdad, donde se armó el programa. Ahí se armó. Pero, por ejemplo, cuando Alfonsín empieza con su discurso de los niveles de responsabilidad, ya en el año 83, eso, ante la posibilidad de más de un candidato que tenía por lo menos chances, ¿no? Quizás seguramente no se lo veía como un ganador, pero no, pero sí se lo veía con alguna chance. ¿Cómo se posicionaba el movimiento de derechos humanos en relación a eso? O sea, ¿se imaginaban juicios a todas las fuerzas armadas, juicios a... Bueno, había una discusión y sabíamos que iba a haber una discusión, que si ganaba Alfonsín iba a haber una discusión. Tanto se sabía, porque en realidad la primera vez que Alfonsín lo dice, por lo menos de donde yo tengo registro, es en una reunión de seminario juvenil. ¿Vos ibas al seminario juvenil? Resulta que era un pendejo. Demasiado, digamos. Claro. Vos fuiste después con Augusto Mejide. Claro. En la época yo tengo, de claro. Vos sos de Buenos Aires. Claro. En aquella época. Augusto, claro. Vos viniste a escuchar. No. En el primer, en la primera vez que Alfonsín dice lo de los tres niveles de responsabilidad, que va a haber juicio y los tres niveles de responsabilidad, lo dice en un acto que arma el seminario juvenil. El seminario juvenil de la asamblea era un invento que se había hecho después del 80-81 para que las juventudes políticas pudieran tener una especie de paraguas, y se reunían los jóvenes de las juventudes políticas de todos los partidos y emitían nada más que mensajes que tenían que ver con los derechos de los jóvenes. No eran político partidarios, pero ahí estaba Storani, estaba Jesús Rodríguez, estaba Logarreni, de ahí el hermano, había gente del socialismo, estaba Dado Lázaro, había del PC, Pancho Delgado y otros, que ahora ya no me acuerdo, había muchos, unos cuantos, seamos realistas. Esto empezó en el año 81-82. Claro, antes del... Después se dispersó cuando cada uno fue a armar partido de nuevo. Ahí lo perdimos a todos. Pero claro, cada uno fue a ser dirigente de su partido y si no, candidato. Y de hecho, de ahí salieron diputados y todo lo demás. Pero es verdad que esos discursos, le invitábamos a todos los candidatos a hablar, ¿eh? Y cuando Alfonsín planteó los tres niveles de responsabilidad, ahí quienes pensábamos, quienes hablábamos entre nosotros, Miñone, Augusto, yo misma y demás, dijimos, bueno, acá vamos a tener una lucha. Pero bueno, estaba bien. Siempre son cuestiones, vos pedís por 200 para conseguir 10, y sobre todo en temas como estos, ¿no? De hecho, cuando Alfonsín ganó, nombró como secretario de Derechos Humanos en la Cancillería
a Horacio Ravena, que era el hombre que él había puesto, que estaba también en el seminario juvenil, y que lo había puesto en la asamblea como representante suyo. Horacio me llamó una madrugada o la mañana para decirme: quiero que vengas a trabajar conmigo a la Cancillería. Y yo dije: Horacio, yo no voy a ser funcionaria, porque yo me voy a pelear con Alfonsín. Si Alfonsín ganó, mi destino es pelearme con Alfonsín, no personalmente, porque tengo un enorme respeto, tenía en ese momento, sino porque mi tarea es defender la justicia para mi hijo y para todos los desaparecidos. Yo, como madre de Pablo, voy a ir hasta la Corte Suprema, cosa que hice. Porque era así, esa era la política, y así también acepté cuando fue una ley, la ley de obediencia debida. No, ahí pedí su inconstitucionalidad. Y cuando la Corte Suprema, en un acto político, obviamente, dijo es constitucional, ahí me lo tuve que bancar. Porque esto es el mecanismo que costaba entender a quienes nos caracterizamos como argentinos en general, por tirar las instituciones por el aire, por derecha y por izquierda. ¿Vos crees que los organismos de derechos humanos... Fue el gran deporte nacional. Los organismos de derechos humanos en aquel momento, con la demanda de juridicidad, digamos, contribuyeron a tratar de establecer este valor de las instituciones que no existían, sí, con anterioridad. Sí, hicimos ahí, se hizo un trabajo, sobre todo los organismos con más apego a lo institucional, ¿no? Y había mucha confusión. Los que decían a la justicia no hay que ir, lo que se merecían es que se le dijera: bueno, ¿qué hacemos? Tribunales populares, vos y cuántos más, ¿no? Es decir, tenían una idea de que, o yo me acuerdo una discusión con que Emilio Miñone dijo en una reunión de organismos, donde alguien, buena persona, pero con esa confusión que siempre hay sobre lo que es la democracia, cuando se decía se sale de la democracia, decía: democracia, gobierno constitucional apenas. Emilio Miñone dijo: se acabó. Delante mío nadie más califica la democracia. La democracia es la democracia. Y acá basta. Te está pagando, ¿no? Y era real, había una confusión. Siempre quedaba como la añoranza en algunos espacios de la revolución, en algunos pequeños espacios de izquierda, pero no era la mayoría. La mayoría era mucho más sensato que eso. Entendía que era un alivio sacarse de encima, y en todo caso te quedaba una enorme tristeza de que hubiera habido que pagar semejante precio. Y peleabas por establecer una justicia más razonable. Si quieren, en mi historia personal, tal vez eso fue lo que me impulsó a ingresar después en un partido político, cuando se cerraron todos los caminos de la justicia normal, que ahora se reabren con las dificultades que seguramente va a haber. Pero bueno, en ese momento era lo que era, ¿no?